Los sindicatos de la función pública se muestran satisfechos después de que el gobierno haya autorizado el pago de 280 euros al personal laboral de la Administración General del Estado. Desde el CESIF, su presidente Miguel Borra recuerda que aparte de esos 280 euros brutos, hay otro dinero que falta por abonar. Seguimos presionando al gobierno para que se haga efectiva ya la subida que queda pendiente del 0,25% vinculado a haber cumplido los objetivos de crecimiento del PIB y que todos los empleados públicos de este país estamos esperando verla reflejada en nuestras nóminas.